Queridos amigos, les presento el documental Mysterium Fide, el misterio de la fe. Es un trabajo sobre la misa tradicional, pero no en cuanto a cómo se celebra, en cuanto a sus ritos, pues al respecto hay muchos trabajos excelentes. Lo que pretendemos con Mysterium Fide es enseñar el valioso y hermosísimo tesoro espiritual que tiene en sí la misa tradicional. La santidad del Padre Pío. Aquella gente sencilla y humilde que acudía a sus misas, misas que podían durar más de 2 horas, e incluso las celebraba a las 5 de la mañana. Aquella gente acudía fiel cada día a la misa del Padre Pío. Y es que aún sin entender el latín, sin entender lo que decía en el altar el Padre Pío, sí entendían que algo grande, algo misterioso y algo santo ocurría en el altar. Entendían que el Padre Pío se transformaba y algo santo emanaba de su persona. Y esa santidad la percibían ellos, la recibían ellos y se sentían espiritualmente alimentados. Un día le preguntan al Padre Pío por qué temblaba cuando subía las gradas del altar para la misa, si era acaso por lo que tenía que sufrir. A lo que responde el santo: no tiemblo por lo que he de sufrir, sino por lo que he de ofrecer. He aquí el gran misterio de la misa, lo que ha de ofrecer el cuerpo y la sangre de Cristo realmente presentes, el misterio de nuestra fe, el Mysterium Fidei. Mysterium Fidei, el santo sacrificio de la misa. ¿Por qué la misa tradicional? Pues porque fue establecida a perpetuidad por su santidad San Pío V en el año 1570, porque nunca ha sido prohibida. Y así nos lo ha confirmado su santidad Benedicto XVI en el motu propio Summorum Pontificum del 7 de julio del año 2007. Desde entonces la misa tradicional es la forma extraordinaria del rito romano, siendo la misa nueva, según el misal de Pablo VI, la forma ordinaria. ¡Qué maravilla, queridos amigos! La Iglesia. Qué maravilla que mientras esté preservada la unidad de la fe, se puede expresar esta en 2 formas distintas: la forma extraordinaria y la forma ordinaria. La misa tradicional, que procede de la tradición apostólica, ha estado vigente en la Iglesia hasta la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. A la misa tradicional se la conoce también con el nombre de Misa de San Pío V o Misa Tridentina. Sin embargo, sería más correcto denominarla Misa del Beato Juan XXIII, ya que se debe a este Papa la última modificación del Misal de San Pío V. El Misal de San Pío V no fue creado por dicho santo, ni tampoco fue el Concilio de Trento quien dio lugar a un nuevo Misal en la Iglesia. Tanto San Pío V como el Concilio heredaron esa liturgia que se celebraba ya desde siglos antes en Roma. Ya en tiempos del Papa San Gregorio Magno, la misa estaba prácticamente codificada como la conocemos hoy. Por ello, conocemos a la misa tradicional también con el nombre de Misa Gregoriana. También
también este santo heredó partes importantes de la misa, pues consta ya, en tiempos de San Ambrosio, una parte sustancial del canon romano. Los orígenes de la misa, pues, se remontarán a los tiempos apostólicos, y esta es la antigüedad venerable de la misa tradicional, motivo más que suficiente para que ocupe hoy un lugar de respeto y de consideración dentro de la Iglesia Católica. ¿Qué aporta la misa tradicional al mundo de hoy? Aporta, en primer lugar, la fe, el valor de la fe que no cambia, que permanece, la realidad del pecado, la necesidad de la gracia. Además, la diversidad de formas en que esta fe se manifiesta. Oraciones, ceremonias, vestiduras sagradas, cantos. Además, la misa tradicional nos aporta el legado de la tradición, la arquitectura, tradiciones litúrgicas. La misa tradicional es el nexo, la unión con el pasado. Es vivir la fe según una fe recibida. Y es el camino y es luz para vivir la fe en el mañana. ¿Qué hace de peculiar a la misa tradicional? En primer lugar, la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. La defensa que hace la misa del sacrificio del Calvario. La misa y el Calvario, una misma cosa. La única diferencia es la forma en que nuestro Señor se ofrece. En el Calvario, sangrienta y cruentamente. En la misa, incruentamente o místicamente. Segundo, la centralidad absoluta de la Santísima Trinidad. El cielo y la tierra se unen en este misterio insondable del sacrificio de Cristo. La verdad de la fe católica. Podríamos decir que la misa es un verdadero autorretrato de la Iglesia Católica. Y en tercer lugar, el valor educativo de la misa. La misa, en sus ceremonias, en sus ornamentos, en la arquitectura propia de la Iglesia, indica a los fieles la trascendencia del misterio. Les lleva a una realidad que les separa del mundo hacia la realidad sobrenatural. Es una realidad que constatamos hoy día que la misa tradicional tiene aceptación entre la juventud. Y es, sin lugar a dudas, por la característica de la misa de presentar con radicalidad la fe. Y esta radicalidad choca enormemente con este mundo donde todo es relativismo, donde nada es verdad ni nada es mentira, donde todo va a depender de las circunstancias, del momento y de los intereses personales. Es también una realidad el interés que muestran por la misa tradicional los sacerdotes jóvenes y los seminaristas. Y es que las ceremonias de la misa tradicional, las genuflexiones, las distintas formas de expresar la liturgia, son un alimento espiritual grandísimo para la vocación y la santidad sacerdotal. Vamos a empezar ya la Santa Misa, pero permíteme que a partir de ahora me acerque más a ti, como si nos conociéramos. Permíteme que te hable de una forma directa y amigable. Dios Todopoderoso y Eterno, me acerco al sacramento de tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, como se acerca el enfermo al médico, el pecador a la fuente de la misericordia, el ciego al resplandor de la luz eterna, y el pobre e indigente. Queridos amigos Alberto y Mercedes, cuando habéis entrado en la iglesia, yo he terminado de hacer mi oración preparatoria para la misa. La iglesia siempre ha inculcado a los sacerdotes
una vida de santidad perfecta. Vida de oración, confesión sacramental, oración. ¿Por qué? Por la santidad de la misa. Antes de la Santa Misa, pues, he hecho mis oraciones que vienen en el breviario. Cara a cara y para siempre a tu amado Hijo Jesucristo. Y ahora voy a pasar a revestirme. Pero aún en este momento la Iglesia va a insistirme en que cada vez que yo me ponga una de las prendas, recuerde su sentido espiritual y haga una oración. El sacerdote, antes de empezar a revestirse, se lavará las manos. La Iglesia, al prescribir esta ablución, quiere inspirar en el sacerdote la pureza interior necesaria para acercarse a este gran misterio. Recitará la oración: Da, Domine, virtutem manibus meis, ad abstergendam omnem maculam, ut sine pollutione mentis et corporis, valeam tibi servire. Ahora voy a revestirme y vais a ver que cada prenda tiene un sentido espiritual y una oración propia que yo voy a rezar para prepararme mejor para el santo sacrificio. Bueno, voy a ponerme ahora el hábito. Como veis, es un paño blanco, cuyo fin es cubrirme el cuello. Tiene el sentido espiritual de la pureza de pensamientos. Beso en la cruz del centro y mientras me lo pongo, rezo la oración correspondiente. Impone, Domine, capite meo galliam salutis, at espugnandos diabolicos incursus. Ahora voy a ponerme el alba. Tiene el sentido espiritual de la santidad y de la inocencia. Y mientras me la pongo, voy a rezar la oración correspondiente. De alba me domine, et munda cor meum, ut in sanguine agni de albatus, gaudiis perfuar sempiternis. Y ahora voy a ponerme el cíngulo, que sirve para ceñirme el alba. El cíngulo tiene el sentido de la castidad. Y mientras me lo pongo, voy a rezar la oración correspondiente. Precingeme, Domine, cingulo puritatis, et distingue in lumbis meis humoren libidinis, ut maneat in me virtus continentie et castitatis. Ahora voy a colocarme el manípulo. Beso en la cruz del centro. El manípulo tenía en su origen la misión de limpieza, para limpiarse las manos. El sentido espiritual del manípulo es desterrar el temor al trabajo para engendrar el amor a las obras de Dios. Y mientras me lo pongo, voy rezando la oración correspondiente. Merear, Domine, portare manipulum fletus et doloris, ut cum exultatione recipia mercedem laboris. Ahora voy a colocarme la estola. La estola es signo de la autoridad y dignidad del sacerdote. Y mientras me la coloco, voy rezando la oración correspondiente. Rede mihi, Domine, stolam immortalitatis, quam perdidi in prevaricatione primi parentis, et quambis indignus accedo a tuum sacrum mysterium, merear tamen gaudium sempiternum. Bien, y ahora por último voy a colocarme la casulla, que es signo de la caridad de Cristo, signo del suave yugo de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras me la coloco, voy recitando la oración correspondiente. Domine, quid existi, yugum meum suave est, et onus meum leve. Fac ut istut portare sic valeam, quod consequar tua gratia. Amén. Estos serán los ornamentos que deberá llevar el sacerdote, según los deseos de la Iglesia, para hallarse revestido de justicia, es decir, de las virtudes convenientes a su ministerio. De igual forma, las disposiciones de los fieles deberán aproximarse, en parte, a estas virtudes propias del sacrificio que ellos ofrecerán con Jesucristo y su representante. Estas disposiciones deberán verse reflejadas en la decencia en sus vestidos, el recogimiento, el silencio en la casa de Dios, la pureza y la modestia,
la vida santa y las obras de fe que deberán unir con sus ofrendas a Cristo en la Santa Misa. Querido amigo, va a comenzar la Santa Misa. Históricamente, la misa se divide en dos partes. La misa de los catecúmenos, de los aspirantes al bautismo, y la misa de los fieles. La misa de los catecúmenos empieza desde las oraciones al pie del altar hasta que se inicia el ofertorio. Es decir, hasta el Evangelio o el Credo, si lo hubiera en la Santa Misa. Vamos, pues, a centrarnos en la misa de los catecúmenos, también llamada antemisa. Revestido el sacerdote y hecha la reverencia a la cruz, saldrá de la sacristía sosteniendo el cáliz con ambas manos, precedido del acólito o acólitos. El sacerdote marchará con paso grave y modesto, como conviene al representante de Dios y dispensador de los misterios sagrados, y llevará la cabeza cubierta, signo de su autoridad y preeminencia, y mantendrá la mirada baja. Nos encontramos en la antemisa. Estamos en la antemisa. El sacerdote se presentará ante el altar como representante de Dios, como ministro de la Iglesia y como hombre pecador. Empezará santiguándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recordando la pasión de Cristo en honor a la Santísima Trinidad. El signo de la cruz nos tiene que remitir a nuestro bautismo, donde nos hicimos hijos de la Iglesia con el agua que brotó del costado del Redentor. Ahora, en la Santa Misa, vamos a bañarnos con la sangre que brotó del corazón sacratísimo de Cristo. Introibo ad altare Dei. Continuará con la antífona: Introibo ad altare Dei. Entraré al altar de Dios, pues la misa es la alegría que ilumina nuestro corazón. Y el Salmo 42. Este salmo es la oración de un hombre atribulado, probado por la lucha y el dolor. Pero esta tribulación se convertirá, junto al altar, en pura confianza, alegría y júbilo. Seguirá la confesión general, el confiteor. Que lo rezará el sacerdote profundamente inclinado. Se harán de forma dialogada con los fieles. Nuestra humildad delante de Dios reclama también nuestra humildad ante los hombres. Nuestra culpa ante Dios tiene siempre repercusión social. Esta parte de la misa de los catecúmenos la podemos resumir en la palabra. ¿Qué quiero decir? Pero fíjate, que toda esta parte se va a sustanciar entre la palabra humana que se dirige a Dios y la palabra de Dios que se dirige instruyendo al hombre. Resumiendo, oro, rezo y escucho. Y así, con estas dos palabras, podemos resumir lo que es la antemisa. Rezo y escucho a Dios. Querido amigo, voy a concretarte un poquito en qué consiste esta palabra humana que dirigimos a Dios, este rezo, este rezar. Voy a empezar con un ejemplo que te ayudará a entender esta parte de la misa. Imagínate que vas a la casa de una persona muy influyente a hacerle una petición importante para ti. Llegas a la casa, pero antes de tocar el timbre, miras si tienes polvo en los zapatos. Mira si estás bien arreglado, tocas el timbre, entras, saludas con reverencia a la persona y le haces la petición. Pues bien, vamos a volver a la Santa Misa.
¿Qué son las oraciones al pie del altar? Fíjate bien, es lo equivalente a mirarte el polvo de los zapatos. Es decir, vas a limpiarte el polvo de tus pecados, no la suciedad. ¿Qué quiero decir? La suciedad son los pecados mortales que ya los tienes que tener limpios en la confesión sacramental. Vienes a limpiarte el polvo, los pecados veniales. Cuando el sacerdote se inclina profundamente, lo hace ante la presencia del Dios omnipotente y ante el peso de sus pecados. Y se confiesan los pecados el sacerdote y los fieles. Bien, oraciones al pie del altar. Nos limpiamos el polvo de los pecados veniales. Tocamos el timbre. Llamamos a Dios. Anhelamos su misericordia. Esto es lo equivalente al Kyrie. Aquí tocamos tres veces. Tres Kyries al Padre. Tres Christe al Hijo. Tres Kyries al Espíritu Santo. Tocamos el timbre. Llamamos a Dios. Anhelamos su misericordia. Entramos en la casa. Saludamos reverentemente a la persona importante. Y aquí es el Gloria. Este canto angélico por el cual alabamos y damos gloria a Dios. Y por último, hacemos nuestra petición en la oración colecta. Dominus vobiscum. En la oración colecta, el sacerdote reunirá las peticiones de los fieles. Amigo mío, básicamente, en esto consiste nuestra palabra hacia Dios, nuestra oración a Dios. Y fíjate qué bonito, qué hermoso, cómo nuestra oración ha ido en ascenso. Primero, pidiendo perdón, limpiándonos de nuestros pecados veniales. Después, hemos anhelado la Trinidad en el Kyrie. Después, le hemos dado gloria y ya estamos preparados para pedirle en la oración colecta. Querido amigo, ha tenido lugar la palabra humana. Nos hemos dirigido a Dios. Ahora es el turno de la palabra divina. ¿Cómo? Dios se dirige a nosotros instruyéndonos. ¿Cómo lo hace? Pues en la epístola y en el Evangelio. Carísimi, omnes unánimes in orationes tot. Aquí es donde la palabra divina instruye al hombre. Corresponde a la petición del hombre, porque Dios sabe que lo mejor que necesitamos es su palabra, meditarla y vivirla en nosotros. Principal de nuestra vida, donde el Espíritu Santo se nos da a raudales en la Santa Misa. Eso es muy importante, la confesión frecuente, la santidad, la piedad, para que el Señor vea ese corazón contrito, humillado, dolorido. Con lo que te he explicado, querido amigo, sobre la palabra en la antemisa, la palabra humana hacia Dios y la palabra divina hacia el hombre. Después de haber orado y después de haber escuchado la palabra de Dios, estás en condiciones para rezar el credo, la fe, nuestra fe católica. Recuerdo que en la antemisa hemos hablado que se caracterizaba por la palabra humana dirigida a Dios y la palabra divina dirigida a los hombres. Y hemos resumido la antemisa con dos palabras, rezo y escucho. Bien, pues de forma similar vamos a hacer algo igual con la misa de los fieles. Esta vez vamos a dividirla en tres. El ofertorio, donde yo doy la consagración,
donde es el sacrificio, sacrifico, y por último, la Sagrada Comunión, donde recibo. Querido amigo, voy a explicarte un poquito sobre el ofertorio. El ofertorio. Fíjate que ofrecemos el pan y el vino. Nada más natural, nada más común en nuestra vida diaria que el pan y el vino. Pues bien, fíjate, el pan y el vino representan nuestra naturaleza humana. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que cuando ofrecemos el pan y el vino en la Santa Misa, nos ofrecemos enteramente. Nos entregamos a Dios. Entrega es la palabra que ha de resonar en tu corazón en el ofertorio. Pero ojo, entrega sin reservas. No podemos entregarnos a Dios y decirle: Señor, me entrego, pero no me toques esto, no me prives de aquello, no me quites esto que lo necesito y que me gusta. No, esa entrega no la quiere Dios. La entrega es total, sin condiciones. Entrega para que Dios haga en ti según su voluntad. Hostia con la hostia, víctima con la víctima. Esa es la entrega que Dios quiere, no otra. No hay término medio para Dios. Suchipe sante pater, omnipotens eterne Deus, anc immaculatam hostiam, quam ego indignus famulus tuos, offero tibi Deo, meo vivo et vero. Pro innumerabilibus... Has escuchado la preciosa oración de el ofertorio del pan. Empieza, Suchipe sante pater, recibe, Padre Santo. Fíjate, este recibe, ¿no te recuerda a la oración de San Ignacio? Recibe, Señor, mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad. ¿No te recuerda también el recibe mi espíritu del protomártir San Esteban? Este recibe, lo has de vivir con esa intensidad con que San Ignacio dictó su oración. Es más, te tiene que recordar esta oración el sí incondicional de la Virgen María, el fiat, y cómo no, el sí de nuestro Señor en el huerto de los olivos. Señor, que pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Esa es la intención, esa es la forma, la entrega con que tienes que vivir el ofertorio y esta oración en particular. Y tras la oración de la ofrenda del pan, vendrá la del vino. Este, previamente, se habrá mezclado con unas gotas de agua. Oferimus tibi Domine, calicem salutaris tuam deprecantes. El vino representará a Cristo y el agua al hombre. Así deberá desaparecer nuestra naturaleza humana en el vino generoso de la naturaleza divina de Cristo para ser divinizada. Quiero hacer hincapié en dos palabras del ofertorio del vino. Suave olor. ¿Qué significan? Fíjate, en la Sagrada Escritura aparecen también estas palabras. En el sacrificio que ofreció Noé, nos dice la palabra de Dios que ese sacrificio fue de suave olor para el Señor. San Pablo, en su carta a los Efesios, nos recuerda que el sacrificio de Cristo fue de olor suave al Padre. ¿Qué significado tiene, pues, estas dos palabras? Suave olor. La complacencia que Dios tiene en tu entrega, en tu ofrenda. Si esa ofrenda y esa entrega es sincera, si surge de un desprecio total al pecado, de un deseo ferviente de entregarte a Dios, de ser hostia con la hostia inmaculada, de dejarte modelar por Dios. Cuando tu entrega es así, de esta forma, con esta intención, solo entonces es una entrega, una ofrenda de suave olor al Padre.
El sacerdote seguirá recitando dos oraciones antes del lavatorio de las manos, en las que realizará por sí mismo y por los fieles el acto de la propia oblación e invocará al Espíritu Santo, suplicando bendiga la hostia que la transforme. Querido amigo, ha terminado el ofertorio, las ofrendas del pan y del vino. Nos acercamos a la gran oración eucarística, al canon romano. El sacerdote va a prepararse para este momento. ¿Y cómo lo va a hacer? Con este gesto tan significativo del lavatorio de las manos. ¿Te acuerdas cuánto antes de revestirse también comenzó purificándose los dedos? Con este gesto, la Iglesia quiere recordar al sacerdote cuánta tiene que ser su santidad y su pureza de vida. Una vez purificados los dedos, recitará parte del Salmo 25. Lavabo inter innocentes manus meas, et circundabo altarem tuum domine, ut audiam vocem laudis, et enarrem universa. Terminado el lavatorio de las manos, verás que el sacerdote se desplaza al centro del altar y, ligeramente inclinado, va a recitar la hermosa oración a la Santísima Trinidad. Suscipe, Santa Trinitas, ac oblationem, pidiendo que reciba esta ofrenda que se va a ofrecer en memoria de la pasión, de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente, el sacerdote besará el altar y se dirigirá a los fieles con la oración Orate Frates. Es decir, pide a los fieles que recen por él, porque es mucha la responsabilidad que el Señor ha puesto sobre sus hombros. Y finalmente va a recitar en silencio la oración secreta, oración que va a dar paso al prefacio. Per omnia secula seculorum. Amén. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. El canon romano está precedido por el prefacio y el Santus. El prefacio es un cántico de alabanza y de acción de gracias que culminará en el canto angélico del Santus. Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit. Querido amigo, ha terminado el Santus. Va a comenzar la parte más importante de la misa, el canon romano. Y es la parte más importante porque contiene la esencia de la misa, el sacrificio, la consagración. Canon es una palabra de origen griego que significa regla, norma. El canon romano es la norma fija que no cambia de la misa. ¿Cómo se formó el canon? Fíjate, en pocas palabras, partiendo de ese núcleo santo de las palabras de la institución de la Eucaristía por parte de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia, con el tiempo, fue como adornando, como protegiendo este núcleo santo con oraciones. Oraciones antes de la consagración y oraciones tras la consagración, formando todo con el tiempo un conjunto armónico y santo, formando el canon romano. Querido amigo, quiero explicarte de una forma gráfica el canon y sus oraciones. Imagínate un lienzo, en el centro Cristo clavado en la cruz. A un lado tenemos la Iglesia, los fieles vivos por los que pedimos y los santos. En el otro lado de la cruz, a los difuntos, a los sacerdotes y a la creación. Mantén viva esta imagen. ¿Qué significa este cuadro, este lienzo? Pues fíjate, Cristo reinando sobre la cruz está manteniendo, está soportando, está dando vida a toda la creación. El cuerpo de Cristo entregado, la sangre de Cristo derramada, está vivificando a la Iglesia peregrina, a la Iglesia triunfante del cielo y a la Iglesia que purga en el purgatorio. ¡Qué maravilla, amigo! Bien,
Voy a hablarte ahora de las oraciones antes de la consagración. Fíjate, verás que el sacerdote levanta las manos, alza los ojos al cielo y se inclina profundamente. Te igitur, clementissime pater. Y es que va a empezar el canon pidiendo por la iglesia peregrina y sus miembros. El sacerdote continuará pidiendo, esta vez por los vivos, por aquellos por los que se ofrece la Santa Misa. Y va a pedir también por la intercesión de los santos. Necesitamos que los santos intercedan por nosotros, y en especial la intercesión de nuestra Madre María Santísima, María Inmaculada. Y ahora fíjate, querido amigo, tras estas oraciones de petición, el sacerdote va a rezar dos oraciones relativas al sacrificio. Verás que coloca las manos juntas sobre las ofrendas. Hanc igitur oblationem servitutis nostre, sed et cunte familiae tuae quaesimus. Mientras hace este gesto, va a pedir por la paz en nuestros días y también va a pedir a Dios Padre Todopoderoso que nos libre de la condenación eterna y que nos acoja en el coro de los bienaventurados del cielo. Verás que el sacerdote realiza 5 cruces, 3 sobre las ofrendas, una sobre el pan y otra sobre el vino. Quam oblationem tu Deus in omnibus quaesimus. Benedictam, ad scriptam, ratam. Y mientras traza estas cruces, va a pedir a Dios Padre Omnipotente que con su poder obre el milagro de transformar el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Que obre la transustanciación, que obre el milagro, que obre el misterio de nuestra fe, que obre el sacrificio del Calvario en el altar. Entramos ahora en la consagración. Entramos en el Sancta Sanctorum, el lugar sagrado del sacrificio. El lugar donde solo el sacerdote está. Es el momento sublime en que Cristo va a tomar posesión del sacerdote y a través de sus palabras y a través de sus gestos y de sus manos, Cristo va a ofrecerse en sacrificio. Él es el sacrificador, Él es el sacerdote verdadero y eterno de la Santa Misa. Él es el Cordero que se sacrifica obedeciendo al Padre por amor a todos los hombres. ¡Qué momento tan sublime! Y te recuerdo el silencio, este silencio de la consagración, como todo el del canon, pero este en particular te ha de llevar con el corazón al pie de la cruz en el Calvario. Te ha de llevar a hacer compañía a la Santísima Virgen y como ella ofrecerte al Padre con Cristo. La entrega que has hecho en el ofertorio, ahora has de consumarla de corazón, para que la sangre que Cristo va a derramar sacramentalmente en la Santa Misa sea fuente de santidad y de vida nueva para ti. La noble perla del acontecimiento, tres veces santo de la consagración, se nos ofrece en un texto preciosamente redactado. Las palabras encierran, bajo una forma narrativa, la institución de la Sagrada Eucaristía. Qui piridie quam pater etur. En la víspera de su pasión, tomó el pan en sus santas y venerables manos, levantó los ojos al cielo hacia ti, oh Dios Padre Omnipotente, te dio gracias, lo bendijo y lo partió diciendo: Hoc est enim corpus meum. El sacerdote acaba de pronunciar las palabras de la consagración del pan. Es decir, toda la sustancia del pan se ha transustanciado en la sustancia del cuerpo de Cristo. Transustanciación es la palabra que define de forma perfectísima este milagro, este gran misterio. Palabra aptísima, como lo definió el Concilio de Trento. Creo, Señor, creo que estás aquí presente. Simili modo.
posquam cenatum est. Concluida la cena, tomando en sus santas y venerables manos este preclaro cáliz, y dándote igualmente gracias, lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec quotis quamque feceritis in me memoriam facietis. Ha tenido lugar la consagración del vino. La sustancia del vino se ha transustanciado en la sangre de Cristo. Sangre de Cristo, sangre del Calvario, sangre derramada por muchos, es decir, por todos los hombres que quieren ser redimidos con esta sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo. Si conseguimos estar en silencio durante el canon y en particular durante la consagración, experimentaremos algo misterioso. Ese júbilo callado y mudo que brota de la íntima relación con Dios nuestro Señor. Realizada la transustanciación, el sacerdote mantendrá unidos el pulgar y el índice con los cuales ha tocado el cuerpo de Cristo sin separarlo. Así evitará que fragmentos o partículas del sacramento que hayan podido quedar adheridos a los dedos puedan desprenderse. Además, es lo más respetuoso que se puede hacer, no usar en otros menesteres estos dedos que han tocado la misma hostia santa y pueden contener el mismísimo cuerpo de Cristo en la más insignificante partícula o polvillo. ¡Qué revelante gesto, que indica por sí solo la realidad de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo! Querido amigo, ha terminado la consagración. Te recuerdo una cosa, que las palabras de la consagración son las palabras que dan vida a la Iglesia, son las palabras más santas jamás dichas sobre la faz de la tierra. Y fíjate, sin la consagración, sin la misa, sin la cruz, nuestra vida, tu vida y mi vida, no tiene ni fin ni sentido. Vamos a retomar el canon. Fijaos ahora, queridos amigos, tras la consagración, el sacerdote va a continuar con el canon, haciendo memoria de la pasión de Cristo, de su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa ascensión a los cielos. Unde et memores domine nos servitui, sed et ples tua santa. Cristo está ahora, glorioso y reinante en el cielo, pero con las marcas de sus llagas, con sus llagas sacratísimas. Nos dice el Apocalipsis en su capítulo 19, y vi que llevaba un manto empapado en sangre, y su nombre era el Cordero de Dios. Tras esta oración conmemorativa, van a venir dos oraciones de riquísimo sentido. Supra quae propitio ac sereno vulto respice. El sacerdote va a pedir que esta ofrenda, que este sacrificio sea agradable al Padre, como lo fueron los sacrificios del siervo Abel, del patriarca Abraham y del sumo sacerdote Melquisedec. Tres sacrificios que son figura del sacrificio del Calvario, tres personajes que son figura de Cristo. Y ahora fíjate, querido amigo, que el sacerdote va a inclinarse profundamente. Suplices, te rogamus, omnipotens Deus, iuve ec per ferri, per manus sancti. ¿Por qué? Porque va a hacer una petición al Padre, que esta ofrenda santa sea llevada al altar del cielo, porque tienes que saber que mientras se celebra la misa en la tierra, se está celebrando la misa en el cielo. Que sea llevada por un ángel de Dios. ¿Para qué? Para que esta víctima santa vuelva al altar terreno, llena de bendiciones y gracias para la Sagrada Comunión. Y fijaos, tras estas oraciones, al igual
que antes de la consagración hicimos unas peticiones, ahora el sacerdote va a seguir pidiendo. Memento etiam domine, famulorum famularumque tuarum. ¿Por quién? En primer lugar, por los difuntos, el memento de difuntos. La Iglesia que ora y ofrece, pide por la Iglesia purgante. Aquí vemos la comunión de los santos, la comunión de la Iglesia. El capítulo 8 del Apocalipsis dice: y al abrir el quinto sello, vi a los pies del altar las almas de los que habían muerto por el nombre de Dios y por la fe que mantuvieron. Y ahora fíjate, verás que el sacerdote inclina la cabeza y se golpea el pecho, a la vez que alza la voz. Nobis quoque peccatoribus. Es el único momento en el silencio del cano que el sacerdote alza la voz. ¿Para qué? Para reconocerse pecador. El sacerdote está pidiendo por sí mismo, aun cuando emplee el nosotros, el nobis, está pidiendo por él. Va a pedir al Padre ser unido al coro de los apóstoles y de los mártires para ser acogido en el reino de los cielos. Querido amigo, ya termina el canon y lo hacemos con una última petición. La petición por la creación, inanimada. ¿Por qué? Porque también la creación nos tiene que llevar a Dios. Y esta oración tiene lugar cuando veas que el sacerdote realiza tres cruces sobre las ofrendas, sobre el cuerpo y la sangre de Cristo. Estas tres cruces nos van a remitir a una antigua bendición, a la bendición que se hacía en los primeros siglos sobre las ofrendas que los fieles llevaban al altar para el sustento del clero y para los pobres. Pero por el pecado de Adán, por el pecado de nuestros padres, esa armonía que reinaba perfecta entre la creación y el Creador quedó rota. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, es tibi. Y solo fue por Cristo, por su redención, por el cual podemos dar gloria a Dios. Verás que el sacerdote trazará con la Sagrada Hostia unos signos de cruz, diciendo al mismo tiempo, por él, por Cristo, podemos dar gloria a Dios. Con él, porque se hizo idéntico a nosotros menos en el pecado. En él, porque en él estamos, existimos y vivimos. Querido amigo, va a empezar la última parte de la Santa Misa, la Sagrada Comunión. Aquí la Iglesia quiere prepararse con amor, con reverencia, con santo temor ante lo incomprensible. Esta parte va a estar compuesta de una serie de oraciones y de ritos antiquísimos y de un rico significado. Estas oraciones van a tener un nexo común, la paz. Empezará el sacerdote rezando el Padre Nuestro, pidiendo perdón, como nosotros perdonamos. Oremus. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater nostro, no podemos recibir el cuerpo de Cristo con rencor en el corazón, con odio hacia alguien. Tras el Padre Nuestro, el sacerdote va a pedir por la paz universal, por la paz en nuestros días, en la oración, libéranos. Libéranos, quaesimus Domine, ab omnibus. Te recuerdo que esta paz en nuestros días también la pidió el sacerdote en la oración antes de la consagración de Lang Ingitur, cuando el sacerdote ponía las manos sobre las ofrendas. Querido amigo, quiero explicarte ahora los ritos que tienen lugar en este momento. El primer rito es la fracción del pan. Como sabrás, así se denominaba en un principio a la Santa Misa. La fracción
de la Sagrada Hostia tiene un profundo significado y es el de la unión. Todos los que comemos el mismo cuerpo de Cristo formamos el único cuerpo místico que es la Iglesia. En los primeros siglos, el sacerdote fraccionaba la Sagrada Hostia en tres partes. Una para guardarla para los enfermos como viático, la otra para la comunión y una tercera parte que la enviaba a las iglesias titulares. Bien, hoy día el sacerdote sigue partiendo la Sagrada Hostia en tres partes. Dos serán para su comunión y la tercera la colocará en el cáliz, dando lugar al siguiente rito, que es la mezcla. La mezcla tiene un profundo sentido alegórico. Fíjate, hasta ahora tenemos el cuerpo y la sangre de Cristo separados. Pax Domini, sit semper vobiscum. ¿Qué está pidiendo? Pues que la paz del Señor esté con los fieles, esté con la comunidad. Ahora, al mezclar el cuerpo y la sangre, esto nos lleva a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Querido amigo, fíjate, hasta ahora hemos pedido perdón en el Padre Nuestro. Hemos pedido por la paz en el mundo, en la oración, líbranos. Hemos pedido a continuación por la paz de los fieles, por la paz de la comunidad. Ahora el sacerdote va a pedir por la paz redentora, en la oración Agnus Dei. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Esa paz que Cristo dio al mundo en la cruz. Y esa paz que es reflejo de la paz celestial que rodea al Cordero Inmaculado en el cielo. Y antes de la comunión, en las oraciones, en silencio que rezará el sacerdote, este va a pedir por la paz de la Iglesia. Y ahora fíjate, querido amigo, va a venir la comunión del sacerdote. Domine non sub dignus, corpus Domini nostri, sanguis Domini nostri Jesu Christi. Va a venir ya la comunión de los fieles, tu comunión. Exe Agnus Dei. Estas palabras que nos recuerdan al Bautista nos llevan a meditar el Cordero de Dios, seguirlo en la cruz y en la gloria. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amén. Ir a Él y permanecer a su lado con fidelidad inquebrantable. Ir a Él en la tierra para contemplarlo luego sin velo en la mansión celeste. Ha llegado el gran momento de la Sagrada Comunión. Va a tener lugar el cumplimiento de la tercera palabra, ¿te acuerdas? Recibo. Pero antes quiero decirte algo muy importante. La entrega que hiciste en el ofertorio y que se consumó en la consagración, vas a hacerla efectiva, con un signo externo, con un signo público ante Dios y ante la Iglesia. Te recuerdo que nuestra fe católica es una fe martirial, es decir, testimonial. Pues antes de recibir al cuerpo de Cristo, vas a dar testimonio de tu fe y de esa entrega que has hecho en el corazón. ¿Cómo? Con el gesto que más ennoblece al hombre y agrada a Dios. Vas a postrarte de rodillas ante el cuerpo de Cristo. Nunca el hombre es más grande que cuando se arrodilla ante su Dios. ¿Y cuánta gloria da a Dios un alma santa postrada ante el Creador del cielo y de la tierra? Querido amigo, ha terminado la Sagrada Comunión. Acabas de comulgar, acabas de recibir al Señor. Es el momento en que te has de recoger en íntima y profunda unión con Él, unión de acción de gracias. Mientras tanto, el sacerdote va a purificarse los dedos y el cáliz, y lo hará con sumo cuidado. Después procederá a rezar las oraciones finales,
la oración de comunión y la oración de poscomunión, que las rezará en el lado de la epístola. Esta oración de poscomunión tiene un sentido o bien eucarístico o bien según la fiesta del día. Luego verás que el sacerdote besa el altar y se dirige a los fieles con un mandato. Dominus vobiscum. Ite misa est. Id, la misa ha terminado. Es la hora de la misión. Es la hora de que en vuestra vida diaria, en tu vida diaria, hagas efectivo lo que has vivido en la misa. Y posteriormente, el sacerdote rezará la oración Placiat Tibi. Placiat Tibi, Santa Trinitas. Perfecto epílogo a la misa, resumen y compendio de los cuatro fines de la misa, que quiero recordártelos para que los tengas siempre presentes. El primero es la adoración, la gloria a Dios. El segundo, la acción de gracias. El tercer fin es la propiciación, la expiación de Cristo en la cruz de nuestros pecados. Y por último, la petición. Per Christum, Dominum nostrum. Amén. Finalmente verás que el sacerdote besa el altar de nuevo y da la bendición. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Dominus vobiscum. Si la misa empezó besando el altar y empezó santiguándose en el nombre de la Trinidad, la misa terminará igualmente besando el altar y bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Initium Sancti Evangelii Secundum Ioannem. Y tras la bendición, el sacerdote leerá el último Evangelio. In principio erat verbum. Et verbum erat. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hoc erat in principio apud Deum. Sí. El Verbo Divino, Jesucristo, se hizo carne también en la Santa Misa y habitó entre nosotros en la casa del Señor. Y ahora mora en nuestros corazones. Et verbum caro factum est. Con los ojos de la fe hemos podido ver también nosotros la gloria llena de gracia y de verdad. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena. Dulcísimo amante Señor Jesucristo, que me nutriste con tu cuerpo y tu sangre preciosísima, te ruego que disculpes mi indignidad y perdones misericordioso las faltas que he cometido en la celebración de esta Santa Misa. Al igual que al principio de la Santa Misa nos hemos preparado para el Santo Sacrificio, a la finalización de este es conveniente la acción de gracias. Por tantos beneficios recibidos y por los méritos de la pasión que se nos han aplicado en la celebración de la Santa Misa. Mi mucha imperfección. Oh, cuántas veces has venido a mí para enriquecer mi pobre alma con tus dones. Y yo, sin embargo, te desprecié y me marché lejos de ti, siguiendo los depravados deseos de mi corazón. Querido amigo, la misa ha terminado. Las puertas de la iglesia se han cerrado. Pero mañana volverán a abrirse otra vez. Las campanas sonarán y el sacrificio volverá a ofrecerse de nuevo. Nos dice San Pablo en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios: cada vez que comáis este pan y bebáis este vino, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Donec venia. Nos dice el apóstol algo que hemos olvidado, y es que somos peregrinos. Nuestra misa es una misa de peregrinos, y nuestro peregrinar tiene una característica esencial, instituida por el Redentor, y es que la senda es estrecha. La senda de salvación es el camino de la cruz, el camino de la oración, del sacrificio y de la penitencia. Querido amigo, la misa tradicional nos prepara para la venida definitiva del Salvador, cuando los cuerpos resucitarán para la misa de la eterna alabanza a la gloriosa Trinidad Santa, cuando la alabemos junto con la Reina de los Cielos,
nuestra Madre María Inmaculada, con San José, el gran patriarca, y el coro de todos los bienaventurados del cielo. Así sea, para la mayor gloria de Dios.